su debut. ¿Tú sabes cómo dice? Ellos, ok. ¿Quién eres? Otros ya saben quién soy, el pana que ama su país. Desde Little Boy, el que tiene el valor de hacer lo que hace hoy, expresando lo que piensa en una base con su voice. ¿Y quién soy, señor? Ese no es el tema es que Panamá está lleno de problemas. La maldita corrupción, políticos que blasfeman las erróneas decisiones de la Corte Suprema. Hay muchas consecuencias por culpa del sistema, el aumento de violencia y la pobreza extrema. La tala ilegal, zonas protegidas que se queman, dañando la salud y nuestro propio ecosistema. Problemas a los cuales no buscan soluciones, prefieren ir a la asamblea a discutir a huevazones, creando leyes para los perros, absurdas e inmaduras. La falta de educación no es culpa de esas criaturas. Ahora no somos y creen leyes con corduras, proyectos que ayuden a las generaciones futuras. Mala lectura para erradicar la falta de cultura y no sigan pasando en las calles estas locuras. Una dura, diputadas prefieren verse de altura, que si los implantes son una blanca dentadura, que si las arrugas una delgada cintura. El país no les importa, les importa su figura. ¿Quién eres tú para hablar de esto? Si en la escuela nunca fuiste el primer puesto, ¿quién dice que tú eres un ejemplo? No lo soy, simplemente al cambio estoy dispuesto. Y es normal que te juzguen por la apariencia. Un tatuaje no significa delincuencia, tampoco significa escasez de inteligencia. Simplemente en mi cuerpo plasmé una experiencia. Me dice Bardi que en el tiempo de elecciones, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Será que ganan los mismos ladrones o será que cambia Panamá? Y me dice Bardi, viene en tiempos de elecciones, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Será que ganan los mismos ladrones o será que cambia Panamá? Bardi, y es que yo no busco formar un alboroto, solo pedirles que cuiden su voto. Se los digo en serio, no es que ya esté loco, se los pido pa' que el país no quede roto. Y es que se acercan tiempos de elecciones, les debo decir, piensen sus decisiones, salgan a votar, son buenas acciones, y porfa nada de venderse por jamones. Y es que estamos hartos de la delincuencia, hasta cuando con la fucking violencia. Falta más educación, cultivar la inteligencia, hay que ponerle un alto a toda esta demencia. Escoge pensando en un mejor futuro, pa' ti, pa' mí, para el show y para el fulo. Lo mejor para todos, no fuera ninguno, sal a votar, que no falte ninguno. Por un Panamá con mejor educación, ver en las calles más reparación. No queremos más político ladrón, basta ya de tanta corrupción. Al mal diputado, no a la reelección, repito alto y claro, no más corrupción. Es lo que vivimos con esta canción, gente que trabaje por el bien de la nación. Todos también tenemos cosas que mejorar, por ejemplo en las calles basura no tirar, dejar el juego vivo a los demás, respetar y por supuesto también salir a votar. Y para los que son los responsables, pedir que llegue el agua a todos los lugares o que haya comida en todos los hogares, que haya medicinas en los hospitales. Tenemos que hacer cambios en Panamá, no podemos seguir votando por los mismos políticos de siempre, que no hacen nada bueno por el país, pero tampoco dejarnos engañar por uno nuevo. Los panameños tenemos que educarnos más, tener más valores cívicos y morales, o si no los políticos seguirán viéndonos igual, como personas ignorantes que regalan su voto. Dice Bardi, viene en tiempo de elecciones, ¿qué va a pasar? Los mismos ladrones, Panamá. A mí no me parece que en las elecciones siempre tengamos que ir a votar por el menos malo. Bardi, es necesario educarnos para que en un futuro tengamos candidatos que sí merezcan ser presidentes. Propuestas reales y necesarias, no con propuestas llamativas.